van vomitando. Y canitas. Como podrán apreciar, esto es lo que vende la muchacha. Y ahorita vamos a hacerle unas cuantas preguntas para que ustedes, cuando vengan acá para Tepe Juma, visiten aquí a la muchacha y le consuman. Que también estaremos viendo la elaboración que hace de sus elotitos. Como podrán ver, aquí ya lo tengo uno. Y ahorita vamos a ver cómo lo está haciendo. Buenas noches, muchacha. Buenas noches, señorita. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Janet Ponce Torres, para servirles. Janet Ponce Torres, amiguitos. ¿Y usted qué está vendiendo aquí? Bueno, yo tengo elote hervido, asado, esquites, doriesquites, cacahuates, semillas. Me da un hervido, pero... Sí. Huesitos, tengo pastel de elote, panquecitos de elote. ¿Y nos podría enseñar cómo es su proceso de elaboración de sus elotitos? Bueno, pues la mañana que llegamos se limpian, se ponen a hervir. Ponemos acá. Ahí están los esquites, los cacahuates, las cañas. Caña, que también es muy tradicional aquí, porque aquí pasan muchos carros con mucha caña aquí a vender. Bueno, amiguitos, ya no hablo más y vamos a probar el elotito que hace aquí la muchacha para ver qué tan delicioso está. Está muy bueno, está delicioso. Pues yo los invito a ustedes aquí a que vengan a consumirle a la muchacha, que la verdad tiene muy buenos precios, mucha calidad. Y pues muy deliciosos sus elotes. Ahí va dependiendo si de que pica, si de que no pica, como lo quieras, asadito, hervido, esquites, no sé yo. ¿Quiere probar el pastel de elote? No. Vamos a probar ahorita el pastelito de elote que nos acaba de dar la muchacha para que lo probamos. Está muy bueno. La verdad, les seré sincera, es de elote, está muy bueno, tiene un sabor, un toquecito de elote muy delicioso. La verdad, pues, todo está riquísimo. Y ahora sí vamos a preguntarle sus horarios y qué días de apertura tiene la muchacha. Pues muchacha, me pareció pues muy delicioso sus elotes. Gracias. Y su panquecito también está deliciosísimo. No le pongo ningún pretexto porque está todo delicioso. Gracias. Ahora le voy a hacer unas preguntitas. ¿Sí? ¿Qué días son los que abre usted? Yo abro todos los días de la semana. A veces descanso nada más mediodía, pues hay un poco de quehacer en la casa. Uh-huh. Y pues para hacer algunas compras que se hacen falta aquí. Okay. Para el negocio. ¿Y qué horarios maneja usted? Pues de regular entre 8 a 9 de la mañana y cierro de 10 a 11, 11 y media. Okay. Manejo mi tiempo de acuerdo a los días también de la semana. ¿Y dónde está ubicada usted? Aquí está una colonia que se llama El Palmar. Ok. Ahí vive. ¿Y nos podría decir un número telefónico para que mis amiguitos les puedan llamar si es que quieren venir aquí? Claro que sí. Para que ubiquen bien su lugar. Claro que sí. Es 244-121-8736.
soy Janet Ponce para servirle. Todos me conocen por Naye Ponce. Cuando gusten, igual si quieren algo recién calientito en caso de los asados, me llaman una media horita antes de que vengan, yo se los pongo a asar para que saliditos estén fresquecitos, más que los. Ya ven, amiguitos, pues muy buena calidad, muy buen servicio aquí. Esta muchacha los atenderá con amabilidad y que con muy buen respeto y pues todo, amiguitos. Así que quiero que aprecien más de lo que vende la muchacha y para que algún día que se les ofrezca a ustedes venir, ya sea por su pie, digo, su pastelito de elote, su elotito, su esquite, no sé, puedan venir aquí con la muchacha y aquí les piden. Y muchacha, ¿nos puedes decir, pues, algo para que vengan acá mis amiguitos a consumirles? Cuando ustedes gusten, en los horarios que tenemos para atenderlos como se debe, con calidad, buen servicio, buen trato, y pues, como dice usted, con mucha amabilidad. Sí, y un mensajito que les quiera decir también para que me sigan, para que me sigan dos personas a mi canal. Ah, pues, síganla, denle like, comenten, compartan, que pues se tomó la amabilidad de hacer un pequeño reportaje aquí. Se lo agradezco, señorita. Muchas gracias. Y también gracias a usted, que la verdad estuvo muy delicioso su elote y pues su panquecito. Ahora sí, amiguitos, vámonos más para allá. Pues muchas gracias, muchacha. Hasta luego. Adiós. Adiós.